Bienvenido, bienvenido una vez más a Toda Palabra. Jesús declaró, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Anna Nicole Smith comenzó trabajando como bailarina de cabaret y fue lanzada a la fama mundial por su aparición en la revista Playboy. Según las apariencias, lo tenía todo, popularidad, dinero, belleza y todas las demás cosas que se podrían soñar. Pero a los 39 años, estaba muerta, en el final de lo que muchos dicen que fue una existencia plagada de dolor. Ahora, resultó sorprendente el mensaje de condolencia que llegó desde la mansión Playboy. Decía básicamente que lamentaba la muerte de Anna Nicole. Y punto. No pude dejar de pensar que era como si el diablo hiciera pública una declaración de pésame por la ruina de nuestras vidas, cuando él ha tenido un papel personal en ella. Quizás es hora de que nos preguntemos si el éxito de la industria del entretenimiento justifica la lista de desastres personales que provoca. El reino de los cielos es exactamente al revés. El Hijo de Dios le asigna tanto valor a las personas que pagó con su propia vida para que pudiera tener un lugar, cada uno pudiera tener un lugar en aquel reino. Estuvo dispuesto a consumirse definitiva y completamente para darle vida a la raza humana. Y su ejemplo debería indicarnos algo con relación al valor que debemos darle a las demás personas. Algunos pensarán que la industria del entretenimiento le dio mucho a Anna Nicole Smith, pero en definitiva, debemos preguntarnos si vale la pena. Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Seguirle y entregarnos en favor del bienestar de los demás, en vez de utilizarlos para nuestro propio beneficio, es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.